Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. le recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de nuestra página web www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de Santa María de Guía. Y para ello tenemos a su concejal del Partido Popular, Antonio Vera. Muy buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días. En estos 11 meses de gobierno del Grupo Juntos por Guía... ¿Cuáles han sido las prioridades o ¿Cuáles han, cuáles, han, cuáles han sido las líneas generales mm, a diferencia de la legislatura an anterior que tú puedas observar diferente? Bien, mm, si interesante, hay algo diferente. interesante pregunta, de difícil respuesta a la hora de detectar algún tipo de, de cambio eh, sustancial que, que haya puesto de manifiesto. Que, que, este nueva, que en esta nueva legislatura el grupo de gobierno pues ha tomado las riendas de aquellas cuestiones que eran mm. importantes o relevantes para el municipio de Santa María de Guía. Si hay algo que quizás caracteriza eh, este inicio de legislatura, probablemente sea la inacción o la inactividad. En, en el sentido de eh, que aquellos grandes retos que se tenían marcados como prioritarios para esta nueva legislatura, el grupo de, de gobierno pues mm, ha sido incapaz de ponerlos eh, de llevarlos a términos y ponerlos a funcionar. Eh, estamos hablando y, y no será eh, probablemente no sea hoy la última vez que hablemos de cuestiones tan importantes como el mercado comarcal o hablemos de la denominación de origen o hablemos de, de la promoción turística del municipio o hablemos de la consolidación del sector productivo de todos los sectores productivos en el municipio de santa maría de guía. Y vemos que esa, esa, esos objetivos que se habían marcado en esta legislatura y que se entendían que era el momento oportuno para llevarlos a término, sin embargo, tras 11 meses de legislatura, eh, no hemos visto todavía ninguna ningún ni un solo de los cimientos que permitieran entender que eso, eh, que hay... Eh, que hay eh, una nueva ilusión generada como consecuencia del inicio del trabajo. Pero esos objetivos era. eran los mismos que perseguía la Coalición Canaria, cuando estaba gobernando Fernando Bañola, cuando estaba gobernando, bueno, el actual alcalde Pedro Rodríguez con, con la sigla de Coalición Canaria. O sea, el objetivo es el mismo, el objetivo no, no ha variado. Vamos a ver, hay determinadas necesidades que son identificadas o son identificables con independencia de quién esté gobernando. Si a lo que, si lo que te refieres o a lo que te sí. refieres es en, 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 en el sentido de... Que existe una cierta continuidad, con independencia de cuáles fueran las siglas políticas que, que la sustentaban. Efectivamente, desde mi punto de vista, ni cuando gobernaba Coalición Canaria, ni, en este caso siendo alcalde eh, Pedro Rodríguez, ni con posterioridad en esta agrupación de electores que tienen una especie de acuerdo con, con Nueva Canaria, eh, se ha producido una regeneración, digamos, de cuáles eran los objetivos políticos eh, y programáticos y de futuro sí. del municipio de Santa María de Guía, y luego eso evidentemente no ha cambiado. Han habido incorporaciones de algunas personas en esas candidaturas, ha habido algunos, algunos relevos, pero la realidad, sí. esa que se convierte en muchas ocasiones en una espada de Damocles, porque nos, nos advierte, nos informa, pero también nos sanciona en el día a día, nos indica que no se ha producido ningún cambio sustancial en, en esa en ese transcurso de este año eh, o en los últimos cuatro años, cuatro o cinco años, en los que Pedro Rodríguez ha asumido un protagonismo en el municipio de Santa María de Guía. Y yo lo digo siempre, no me voy a cansar de decirlo y lo voy a volver a decir hoy, eh, estamos perdiendo oportunidades. Cada vez que eh, el municipio no es capaz de eh, posicionarse en esa comarca norte, nuestro municipio pierde eh, peso específico en la comarca norte. Y lo estamos viendo a diario. Eh, cuestiones que son vitales, que son de cierta relevancia, eh, las estamos relegando a un segundo plano. Y parece ser, por lo menos, o esa es la sensación que da, que nos hemos centrado en poner todos los, todos, todos los mm, miembros en el mismo sitio. Todo. Eh, eh, Esperamos de manera ansiosa, y me refiero evidentemente al Grupo de Gobierno, que el futuro del municipio de Santa María de Guía se resuelva una vez que la Universidad Fernando Pessoa inicie su curso eh, académico en el, ahora a finales del 2016-2017, que es cuando se, se espera que puedan pues, eh, impartir o se puedan iniciar. ¿Pero el no está curso. preparado? La cuestión la cuestión es que no solo y exclusivamente el inicio académico puede marcar el futuro del municipio de Santa María de Macorís. improvisar hace, luego cuando esté eso... Ahí está, esa es la cuestión. La ciudad universitaria y aquí el, la van a, van a, esperar, a improvisar, esperar o ir a remolque de lo que la universidad vaya, lo vaya, pidido, vaya marcando vaya o vaya marcando demandando eso, sí. eh, como consecuencia de esos servicios que van a venir, eh, que van a estar ligados probablemente al desarrollo de, de esa formación académica o universitaria. El condicionar todo a eso. Eh, es un grave riesgo. Eh, no solo, no, vamos a ver, no porque el proyecto académico o universitario o lo de la ciudad universitaria no funcione, sino porque la, la ciudad tiene que ser lo suficientemente fuerte o te, tiene que adquirir la suficiente musculatura para poder diversificar los distintas, eh, fuentes, las distintas fuentes que generen riqueza en el municipio. El, es importantísimo que la ciudad sea universitaria, claro que sí, sin duda, pero hay que tener en cuenta que eso solo por sí solo, eh, no es suficiente. Hay que adaptar la ciudad también a, uh -huh. a, a esa ciudad universitaria que va a demandar una enorme cantidad de servicios y que su puesta en funcionamiento a pleno rendimiento o incluso a medio rendimiento en el caso de, de este nuevo curso académico va a conllevar un esfuerzo para, para la ciudad que tiene que ser capaz de asumir. Y la sensación que nosotros tenemos es que eh, se, ha se ha condicionado todo a ese, a, a que el, el inicio del curso académico va a determinar hmm. o va a provocar una consecuencia que eh, no va a ser necesario que nosotros hagamos nada. Y sí tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que adaptar, entre otras cuestiones, tenemos que habilitar o tenemos que ver cómo vamos a definir eh, ese acceso a la ciudad universitaria, que tiene eh, una entrada, pues eh, digamos que compartida, porque toda parte de la comunidad educativa que está en el casco de, de guía, se concentra en el Colegio Nicolás Aguiar. Y, sí. y ahí, pues evidentemente eso tiene que permitir. Eh, teniendo en cuenta que solo existe ahora mismo una vía de acceso. tenemos que ver cómo eh, compatibilizamos en este momento una vía que en ocasiones, o en las puntas, en el caso del Colegio Nicolás Aguiar, pues eh, se encuentra no colapsada, pero sí con una alta ocupación que en ocasiones pues eh, provoca pues ciertos, ciertos conflictos. Y eso hay que buscarle una solución para que el acceso compartido hmm. que tiene tanto el Nicolás Aguiar como lo va a tener, el, el, en este caso, el campo universitario, el universitario. pueda alber albergar todo ese volumen de vehículos que se espera vengan a, a, la, a la universidad y que, por supuesto, van a seguir viniendo al Nicolás Aguiar. Entonces, pues, retomando ese inicio, diría que hemos, vuelto, hemos, hemos condicionado todo a, a esa ciudad universitaria. Y nos hemos olvidado, creo que nos hemos olvidado de otras cuestiones que desde mi punto de vista son relevantes, como el desarrollo industrial del municipio, el desarrollo comercial. Eh, en, eh, hemos insistido mucho en los últimos años en la zona comercial abierta de, de la zona de, Fer, de, de Fernando Alonso de la Guardias, sí. toda la zona del casco, la parte baja, las nuevas urbanizaciones que se hicieron hace unos cuantos años. Y, y tenemos que prestar atención a ellas, pero también tenemos que empezar a, a, a valorar que existen eh, otras zonas comerciales que han tenido, que no tienen sí. esa consideración. Pero no. los responsables, Antonio, perdóname, te interrumpa, los responsables de que el municipio de Santa María de Guía no, no se haya consolidado como referente a la comarca norte, ha sido responsable de Coalición Canaria. Desde, desde el punto de vista tiene que ver con el mismo grupo. Tenía nombres y apellidos en el entonces, que era Coalición Canaria, y tiene ah, nombres y apellidos hoy eh, que son junto, sal, juntos. Salvo el que vida. estuvo gobernando poco tiempo, en realmente lo, Coalición Canaria ha gobernado en los últimos... 10, 12 años, sí. eh, la responsabilidad del éxito o del fracaso en este caso tiene nombres y apellidos claros. Eso es una opinión evidentemente mía, habrán otros que pensarán otra cosa completamente distinta, pero lo que sí es evidente es que Santa María de Guía es un municipio que no ha captado nueva población, es una ciudad que sigue perdiendo población, lo vemos. Cada vez que se publica el censo de habitantes, cómo nuestro municipio pierde esa eh, capacidad para generar ilusiones o proyectos de vida de nuevas familias que vengan y decidan situarse en el municipio de Santa María de Guía, y además, una ciudad que no construye empleo, no, no es capaz de generar empleo estable, cuanto menos, para que permita a esa población que decidiera venir al municipio quedarse en el municipio de Santa María de Guía. Luego, eh, evidentemente, hay unos responsables. Sí. Y la foto que se presenta a la ciudadanía no es la del éxito, la del triunfo y la de eh, haber conseguido todos los retos que se habían marcado, sino una foto en la que se funciona siempre a medio gas, todo basado única y exclusivamente en conseguir los réditos electorales cada cuatro años para reeditar ese resultado electoral. Y nos olvidamos que tenemos una mayor o un compromiso mayor, que es un, un compromiso con toda la ciudadanía del municipio de Santa María de Guía, que nos obliga a atenderlos a todos por igual, pero sobre todo a garantizarles que tienen un futuro esa población, no solo la residente, sino la que pudiera venir al municipio de Santa María de Guía, que tiene un futuro que se podría labrar dentro del municipio de Santa María de Guía. Una de esas patas era la ciudad universitaria, pero sí. existen muchas más. Eh, somos un como reducto o municipio con una eh, importante eh, actividad en el sector Amén. primario la administrativa también con el tema de nuestras juzgado. medianías, tienen eh, sí. uno de los principales productores de hortalizas luego eso tiene, evidentemente tiene cierto valor, pero eh, tenemos que prestar atención también a esos otros sectores productivos que deben de tener un peso importante, en su momento eh, tú lo has apuntado ahora, la ciudad administrativa, esa Bien. ciudad que que fuera capaz de tener no solo los juzgados, tener el registro, tener el puesto, la comandancia del de, puesto claro, de la Guardia sí. la, de la Guardia Civil, el, el tener eh, una unidad de, del gobierno de Canarias para sí. el tema de recaudación de, de impuestos, okay. el, el tener el centro de salud, es, es decir, tener toda esa actividad, eh, tener, tener notaría, aunque sí. ya a, ahora ya es compartida con otros municipios, pero bueno, en su momento todo eso fueron éxitos o logros. Que se, que se consiguieron y que posicionaron a Santa María de Guía muy bien en, en, con respecto a la comarca. No había nadie, en la, en, por lo menos en toda esta parte noroeste de la isla, que no supiera que, o no tuviera claro que siempre tenía que venir a morir en el centro, sí. a Santa María de Guía en cuanto a la realización de algún trámite administrativo. Y sin embargo, todo eso lo hemos ido perdiendo. Se suponía en el pasado que el, problema, el, 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 el gran problema que tenía el municipio de Santa María de Guía, eran las vías de comunicación. Sí, sí. De hecho, una de las cosas que se creyó eh, falsamente probablemente, que, que tener, eh, o sea, consolidar o, o, o habilitar eh, una vía de comunicación que fuera rápida y fluida, iba a resolver todos los problemas de la comarca norte. Y eso no es así. Lo que favorece, eh, primero, es verdad que favorece, vamos a ver, hay una cosa que sí hace. Siempre van a ser las vías de comunicación y es acercar sí. las poblaciones. Eso es un elemento. Fundamental en, una, en un pleno siglo XXI, en el que lo más normal es que eh, un municipio no se sienta aislado, como ocurre con el municipio de la aldea mm. de San Nicolás. Luego, eso hay que resolverlo, evidentemente. Pero no podemos olvidar que las vías de comunicación no generan por sí eh, volumen de negocio o actividad eh, comercial o, o industrial, porque no es así. Mm. Eh, tiene que haber otros elementos que generen atracción para que... Eh, nos convirtamos en un, una población o un núcleo poblacional que además genera actividad comercial y actividad industrial. En todo caso, y eso fue la experiencia que hemos vivido con, con la Carretera del Norte, al final, eh, la, a pesar de haber conseguido, por ejemplo, que se llegara hasta, hasta, hasta casi a Gaete, eh, eso no ha servido para que un desarrollo. ...importante a nivel eh, comercial, a nivel industrial... ...conseguimos por ejemplo, que Agaete si sí estuviera más cerca de Las Palmas... Y, sí. ...y en este caso, el Puerto de las Nieves... ...pues sí ha conseguido posicionarse a nivel turístico... Eh, ...de alguna manera, sobre todo con este... Eh, con, ...con esa actividad de ocio que se genera en los fines de semana... ...en el que mucha población de la isla, pues, y, y foránea... ...vienen a, a van a, a Gaete o van al Puerto de las Nieves... ...y aprovechan, pasan el día, comen allí... Y bueno, en definitiva consumen o generan riqueza en el puerto de las nieves. Y es verdad que en estos años hemos visto cómo el puerto de las nieves ha experimentado o ha seguido generando una cierta. ha venido generando un cierto enriquecimiento a través de ese sector turístico que es tan importante para, para todos, para Canarias y para Gran Canaria, por supuesto. pero el, el, la, la comarca no te sigue existiendo sigue siguen, siguen existiendo muchos déficits sí. o muchas necesidades que tenemos que atender para ser capaces de eh, provocar que esta población que eh, para poder labrarse un futuro tiene que trasladarse a las palmas y retomamos eh, ese eh, esa sentimiento que tenían nuestros antepasados de que la única manera que tenían de poder eh, eh, crecer y poder sí. labrarse un porvenir era pasando a las palmas y a toda la zona sur eso tiene que cambiar. Y llevamos tanto tiempo, llevamos tanto tiempo esperando esa, ese bendito tesoro, ese divino santo grial, que <laughs> nos permitiera que nosotros sí. volvamos otra vez a recuperar esa situación que teníamos, que cada vez, desafortunadamente, la sensación que se tiene es que nos alejamos. En vez de acercarnos más a ese futuro, nos alejamos cada vez más. De todos modos, vez... sí, perdona, Antonio, también, de todos modos, Santa María ha sido también. ...un referente cultural con el instituto... ...que esta semana, bueno, la semana pasada... ...el 65 aniversario el 65 junto y con, con el año. instituto Pérez ...era un instituto de referencia en todo el norte sí, de y además, la Canaria. Y, 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 y curiosamente, por ejemplo, en el caso del municipio de Santa María de Guía... ...que es el que yo más conozco... Eh, ...hay un... Eh, eh, ...afortunadamente a, a nivel educativo... ...la población siempre ha sido... ...pues, una población que ha querido formarse... ...y ha querido prepararse, tenemos... Muchísimos licenciados, muchísimos titulados y muchísimos eh, graduados mm. hoy día. Y eso tiene que ver mucho con esa cultura, eh, eh, con ese sentimiento con, o con esa interpretación que se hacía en el municipio de Santa María de Día de la necesidad del conocimiento Bien. o de vincular el desarrollo eh, de la persona al conocimiento como un elemento para labrarse un futuro. Y eso afortunadamente para, para los guiense lo seguimos teniendo. lo que pasa El problema es que... La ciudad, a pesar de tener los mejores licenciados, a, a pesar de tener los mejores, las personas más capacitadas o más cualificadas, desafortunadamente no hemos sido capaces de ofertarles un proyecto de vida con un trabajo que ellos pudieran desarrollar en el municipio. Y en muchos casos no solo hemos visto como nuestros hijos han tenido que marcharse fuera del municipio, sino también evidentemente han tenido que emigrar a a otras islas o incluso tener que dar el salto hacia la península. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es verdad que, que nuestra historia, la historia de Santa María de Guía, es una historia eh, que está escrita con, 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 con oro, es decir, eh, uh -huh. ha sido una fuente generadora de mucha riqueza en el pasado. Mantenemos eh, eh, ciertas eh, reminiscencias de ese pasado tan maravilloso que, que tuvimos. Y quizás lo que demandamos en todo caso es que seamos capaces de poder continuar en esa senda que, digamos que, se ha ralentizado momentáneamente eh, y que tenemos que volver a recuperar. Claro, para eso tenemos, yo creo que, eh, tenemos que olvidarnos de cuestiones puramente ideológicas o de articular un programa eh, de actuación eh, que esté sustentado única y exclusivamente en marcar los. Eh, Conseguir esos apoyos electorales que me permitan dentro de cuatro años volver a ser eh, o volver a reeditar ese, esa mayoría. Y, y así llevamos funcionando durante muchos años. Nos hemos convertido en un municipio en el que parece que es mucho más importante eh, conseguir el respaldo electoral a nivel municipal que en resolver los enormes problemas que tiene el municipio para desarrollarse. Y claro, si focalizamos nuestro, futuro, nuestro eh, día a día, nuestra actividad profesional en el día a día, solo y exclusivamente sí. en mantener o reeditar los vínculos personales, y nos olvidamos que también tenemos que labrarle un futuro a esa persona a la que eh, le estamos demandando ese apoyo para dentro o para el próximo proceso electoral, está claro que no estamos cumpliendo el objetivo. Y eso es lo que ha ocurrido en el municipio de Santa María de Guillermo. nosotros Hemos hablado con, con, con muchísimas personas que, que se quejaban de no tener que sus hijos habían tenido que abandonar el municipio de Santa María de Guía y que no encontraban un futuro en el municipio y que se sentían de alguna manera frustrados mm. porque no habían podido conseguir ese futuro. Hablamos de personas universitarias con, con grado que muy bien formadas, que no tienen ninguna posibilidad de conseguir trabajo y el que consiguen es solo y exclusivamente a tiempo parcial. No solo es una cuestión que esté vinculada a la situación de crisis económica. En el caso del municipio de Santa María de Guía, hacer un análisis basado o sustentado única y exclusivamente en que el deterioro del municipio de Santa María de Guía está vinculado única y o ha sido consustancial a la crisis económica, obviando que hemos mm. hecho o no hemos hecho los deberes para que nuestro municipio de alguna manera sufriera menos. Esa situación de crisis económica que hemos vivido en los últimos años es hacer, quizás, eh, quedarse solo exclusivamente en, en la parte exterior del, del problema y no analizar en profundidad cuáles son las circunstancias reales que han determinado que el municipio de Tamaría de Guía no sea ese municipio de desarrollo. Y claro, ahora nos encontramos con, con la sensación, y parece ser que eso es lo que trasciende cuando hablas con, con algunas personas cercanas a ese círculo, en el que. Eh, están convencidos que lo que les va a resolver el problema, lo que les va a dar una, eh, va a acabar con, o les va a permitir volver a vez a hereditar esa mayoría que ellos creen que, 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 evidentemente cualquier formación puede adoptar, es que la Universidad Fernando Pessoa inicie su actividad y eso solo por sí mismo no es, es un, un elemento de éxito sin duda, pero no puede ser lo único mm. que te permita el desarrollo, sobre todo cuando el propio proyecto no es un proyecto que se vaya a consolidar en el año 2018. Eh, se habían programado y, eh, en el, el, para la universidad universitaria. El plan de actuación del plan de obra con ese proyecto de viabilidad venía marcado porque en el, en el año 2018 se culminaban todas las obras del campo universitario con los tres las tres edificaciones que iban a permitir pues bueno pues a, eh, dar cabida a un mayor número de, de estudiantes en el municipio bien eh, con, hace menos de 15 días hemos tenido que hemos asistido a un pleno extraordinario en el que se, eh, se trajo a la consideración del pleno pues una petición por parte de la en este caso de, de, de la universidad pidiendo una ampliación del plazo para la ejecución de esos edificios el edificio 2 y el edificio 3 y, y bueno pues nos han dicho nos han pedido de alguna manera han pedido que eh, dar la posibilidad de una prórroga mayor hasta de 15 años para la ejecución de esos dos edificios. Por tanto, eh, bien, el proyecto va a más largo plazo, o la, la consecución, o digamos que la colmatación del proyecto inicial, eh, va a estar configurado a más largo plazo. Bien, la ciudad tiene que adaptarse también a eso, tiene que entender y asumir eso, pero además, quien, creo que, lo que quienes lo tienen que interiorizar, sobre todo, es el propio grupo de gobierno. Tienen que entender que el futuro de la ciudad no va a estar uh -huh. única, y eh, única y exclusivamente condicionada a la Universidad Fernando Pessoa, sino que necesitamos hacer más cosas para que la ciudad resulte eh, ser atractiva o vuelva a tomar ese protagonismo tan importante en la comarca norte. Bien, con esta, con esta este, ante este escenario, yo creo que es importante que, que, la, que la ciudad o el grupo de gobierno... Marque cuáles son las líneas estratégicas de, de ese programa de gobierno, de esa acción de gobierno, que posicione al municipio en esta, eh, en esta comarca, en esta bendita comarca norte, sí. que ha sufrido tanto, porque ya sufriendo tanto, y, el, y que necesita de una vez por todas, pues que podamos hablar en condiciones de igualdad a la parte rica de la isla, esa que ha tenido, ha consolidado que se ha consolidado afortunadamente para nosotros, porque al final nos ha permitido que muchos vecinos del municipio, de los municipios de la comarca norte tengan salida laboral eh, en esa parte rica, pero yo creo que podemos, sin tener que competir, podemos eh, de alguna manera contribuir al enriquecimiento y a la grandeza de la isla de Gran Canaria. Y para eso, pues nuestro, en este caso, en la parte que le toca al municipio de Santa María de Guía, tiene que hacer sus deberes. Y esos deberes... No pueden venir marcados única y exclusivamente porque la universidad Fernando Pessoa inicie la actividad. Porque eso no puede ser el futuro del municipio de Santa María de Guía, única y exclusivamente. Tiene que ser ciudad universitaria, pero además tiene que ser una ciudad emprendedora, capaz de generar riqueza. Otro tema, Antonio, es la fiesta del queso, que se celebró en final de abril, principio de mayo. Sí, ¿sí? correcto. Más allá de su celebración, ¿se queda ahí? O sea, ¿realmente qué, qué nos quedamos de esa fiesta del queso? Yo tengo... Porque tengo un recorrido muy corto, o sea, ¿no hay más recorrido que, el que, que la fiesta en sí? Vamos a distinguir dos partes. De un lado, eh, este año lo que es la afluencia de público, porque hay que ser, en este caso, honesto o... Eh, con, con la realidad que hemos vivido, por ejemplo, este año. Este año la afluencia de público tanto en, en la fiesta del queso en el casco de Guía como en Montaña Alta ha tenido una afluencia bastante importante de, de personas. Con lo cual esa parte, digamos que en algunos, en los últimos años había sufrido o experimentado algún retroceso en cuanto a la afluencia de público, este año la verdad es que eh, se ha conseguido al final, pues que sean ediciones, sí. o sea una edición en la que ha habido una mayor participación o afluencia de, bueno, de, de, de vecinos de, de, de la comarca y de, de la isla. Por, esa, por ese lado, quizás hemos tenido una foto mucho mejor de la que habíamos vivido en, en el pasado. Pero claro, la actividad eh, relacionada con la denominación de origen con nuestro queso, ahí sí hay mucho, muchas lagunas. En una, eh, no sé, en una carta que se escribió o se empezó a escribir en su momento y que en un momento dado empezó a escribirse con reglones torcidos y, y, y lejos de ir a mejor eh, la, eh, nos encontramos con que cada vez más difícil incluso leer esa carta. Es decir, ya la lectura se hace harto difícil porque es ininteligible lo que se escribe. Entonces, bien, ante esa situación y esta mañana casualmente estaba hablando con... Uh, coincidí con, con un ganadero, que además fue uno de los pioneros de, de la denominación de origen, y, y expresaba su preocupación precisamente porque algo que, que concitó la confluencia de muchísimos ganaderos y productores eh, se está quedando en la, en la mínima expresión eh, con digamos que con una eh, focalizando quizás los resultados eh, de una manera eh, con... Visualmente, con una gráfica en sierra, ¿no? y, y tenemos picos muy importantes, pero también descensos muy importantes. Ahora se inicia un nuevo proyecto a través de las mujeres rurales eh, que, bueno, que dicen que a través de la mano de, del Cabildo de Gran Canaria pretenden potenciar la Casa del Queso, pero sinceramente tenemos un problema mayor. Y el, el tema ya no es tanto que tengamos una Casa del Queso que vuelva a estar en actividad, que menos, teniendo en cuenta lo que costó, sino que. Eh, quizás nuestro mayor problema sea que cada vez son menos los productores dentro de la, sí, de la denominación de origen, sí. y ese sí es un problema serio. Eh, también es, creo que va siendo ahora, de alguna manera, que eh, otros municipios que están haciendo cosas de manera eh, autónoma y que forman parte de la denominación de origen, eh, confluyan en un frente común los tres municipios en este caso que están dentro de la denominación, para marcar cuál es la estrategia de cara a esa denominación de origen. Sobre todo porque al final eh, el efecto que se puede producir es precisamente el contrario, contrario al deseado. Sí. que Tú quieres bueno. realmente tener una mayor difusión, una mayor producción, eh, tener mayor recorrido promocional y el, tener, el, el ir actuando de manera individual igual puede tener un, o producir un efecto contrario al deseado la propia denominación de origen, algo que requirió un esfuerzo eh, extraordinario para que finalmente la Unión Europea consiguiera efectuar ese reconocimiento. Bien, por tanto aprovechemos que nos tenemos esa denominación de origen, que tenemos ese reconocimiento de la Unión Europea y aprovechémoslo hmm. en nuestro beneficio en nuestro, y en este caso en ese beneficio viene determinado por confluir los tres municipios y marcar una estrategia común de cara a, a, esa, a que esa denominación de origen no solo se mantenga, sino que sea capaz de incorporar nuevos productores que eh, incrementen la producción y que se convierta realmente en una fuente de eh, generación de empleo para nuestros jóvenes y que ese relevo generacional tan esperado y deseado, que venía era uno de los objetivos que se habían marcado con el reconocimiento de la denominación de origen, pues bueno, pues sea una realidad y no que se produzca el efecto contrario a ese, que es que pues cada vez nos llegan noticias de personas que después de una larga vida dedicada mm. a esta profesión muy sacrificada, pues llegan a la última etapa de su vida y desean estar tranquilos y descansar. Y eso no está teniendo un, un efecto en, el, en ese relevo que sería importante encontrar. Por tanto, eh, yo sinceramente he de decir que frente a ese escenario en el que teníamos, que teníamos a final de año, con una casa del queso cerrado, mm. cuanto menos el nuevo proyecto, este nuevo proyecto eh, a través de las mujeres del mundo rural, genera una cierta esperanza, cuanto menos. Y tenemos que darle ese voto de confianza para que ellos ellas pongan en funcionamiento la casa del queso y de alguna manera pues generen esas, o sean capaces de cumplir esas expectativas que todos esperamos y deseamos que sean exitosas, porque lo que está claro es que al final lo que se espera y lo que se desea es que la denominación de origen sea conocida por el mayor número de personas posible y que no quede solo y exclusivamente en algo que termina siendo comarcal sí. o algo, algo que queda solo y exclusivamente en las Islas Canarias, sino que trascienda más allá o que nuestro, digamos que que las Islas Canarias o que o los tres municipios que albergan la, la denominación de origen sean conocidos allí en de la frontera. Para ir finalizando, Antonio, ¿qué ha cambiado en cuanto a esta nueva convocatoria de elecciones generales para el, para, para el próximo 26 de junio, a mes y medio de, de las elecciones que no sé si tú lo interpretas como una segunda vuelta, como, como lo interpretas y si piensas que la ciudadanía está... Está un poco hastiada ¿no? de no haber llegado pues, a un acuerdo. Un... Sé que algunos la han calificado, bueno, muchos, eh, parece ser que cada vez se extiende más lo de la segunda vuelta. Desde mi punto de vista no lo es, mm. pero una, evidentemente es una opinión personal de, de Antonio Vera. Yo creo que, que este nuevo proceso electoral al que vamos a. El que, el que el próximo día 26 de junio todos vamos a tener que acudir a votar. Eh, ha sido el, ha sido un auténtico fracaso de quienes decidieron dar, dar el paso adelante y luego no han conseguido o no consiguieron pues con, eh, provocar o evitar eso que decían que querían evitar. Por tanto, yo lo he dicho en más de una ocasión, lo voy a volver a decir hoy. Eh, fracaso de, en este caso, de Ciudadanos, del PSOE, pero también de Podemos, que mm. no han sido capaces de permitir que aquella fuerza más votada pudiera formar eh, gobierno porque así lo habían decidido las mayoritariamente los españoles. El Partido Popular, ¿les guste o no les guste a, a esos sectores que votaron a otras fuerzas políticas? Fue la fuerza política más votada en las últimas elecciones generales. Y lo va a volver a hacer ahora, en esta próxima cita electoral, el 26 de junio. Eh, aprendemos, o deberíamos aprender, de estos cuatro meses. Eh, sin gobierno, y permitamos en este caso a la fuerza política más votada, que es el Partido Popular, o que va a ser probablemente el Partido Popular, si todas esas personas deciden reeditar esa confianza que depositaron en el Partido Popular, como parece ser o parecen así indicarlo las encuestas, pues permitan y dejen que ese partido, el más votado, pueda formar gobierno y desarrollar unas políticas que han permitido también, para recordar a la ciudadanía, que ha permitido que España saliera de una situación de agotamiento, de profunda crisis, a empezar a detectar eh, crecimientos por encima o alcanzando el 3%. Luego, eh, creo que eh, tenemos una nueva oportunidad, y eso sí es cierto, eh, ante esta situación de impas que hemos vivido en nuestros cuatro meses, el próximo 26 de junio todos vamos a ser llamados otra vez a las urnas. Entendamos... Comprendamos, asimilemos qué es lo que hemos vivido en estos cuatro meses. Y yo, en ese sentido, creo que, que, que tenemos que, que creer en la esperanza. Yo, yo estoy convencido de que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones, que vamos a ser la fuerza política más votada y que vamos a ser capaces de poder formar gobierno. Eh, por tanto, lo que sí me gustaría es animar a todas esas personas hmm. que pudieran sentir algún tipo de hastío como consecuencia de este escenario que, que han visto en estos meses pues que renueven su ilusión y que concurran el próximo 26 de junio a las urnas, que vayan, que, que, que hagan uso eh, y que ejerzan ese derecho al voto, porque al final eh, esa fiesta, la fiesta de la democracia es un éxito de todos y eh, incrementar o, o producirse que efectos tales como que la abstención eh, crezca en, en esta próxima cita electoral, yo creo que no sería eh, un buen mensaje sí. para, para todos, para la ciudadanía en su conjunto. Por tanto, animarles a que concurran a el día 26 de junio a sus colegios electorales, que ejerzan el derecho al voto y esperar que todo este nuevo proceso electoral, pues, eh, si es posible, la cordura sea un elemento eh, a tomar en consideración en toda la campaña y que no vivamos eh, experiencias ni queridas ni deseadas. Pues nada, pues muchísimas gracias Antonio por estar aquí esta mañana. Gracias. Muy amable, gracias. Pero que la entrevista con Antonio Vera, concejal del Partido Popular en el municipio de Santa María de Guía, ya ha sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.